Usted tiene que entender algo. Dios no quiere a otra gente a usted. ¿A quién es que Dios quiere? Uy, a ti. Que Dios. Dios que se revise. ¿Tú sabes lo que me costó a mí entender que era a mí que él me quería? Y yo loco por arreglarle a este tipo, para ponerle uno heavy. No, es a ese desgraciado que quiero. Por eso es que Dios vino a trabajar contigo. Con esa, con todo, que tráeme todo, ven. No, espérate, déjame yo cambiar. Tal como tú eres, él te quiere. Es a ti que él quiere. Él te quiere a ti tal como eres, completa, con todo tu, todo el degraje, con todo. Pero entrégaselo. ¿Qué yo dije? ¿Que le entregue qué? Y tú eres tigre, y tú eres tigre, y tú eres tigre. Espera, y tú eres tigra. Ay Dios, yo que tenía otra imagen de ti. Tenía. Entonces, entréguelo. Mire, sea honesto. Sea honesto con Dios. Sea honesto con Dios. Dios, aquí está tu bruja. Aquí está tu bruja, tú sabes que a mí me gusta manipular y me gusta manipularte. Tú lo sabes que me he pasado la vida entera en eso. ¿Entiendes? Tú sabes que a mí me gusta mi brujería, tú lo sabes. Ábrase ante Dios. Dígale, Señor, aquí está tu cobarde. Lo tuyo, tú sabes cómo quería decirlo. Señor, te entrego mi faldita. Ya, ser honesto. Yo iba a Dios honestamente. Aquí está el hablador tuyo. Ya, entregue lo que usted tiene. Porque eso es lo que pasa. Que usted quiere ir con el. Todavía usted arrastra una pose religiosa. Bendito Dios, amado Dios que estás en los cielos, amado Señor, aleluya, alabanza. De eso tigueraje, hombre. Que eso ni el diablo lo cree. Hable normal con Dios. Dígale, óyeme, yo tengo mi tigueraje, tú lo sabes. Ayúdame con este tigueraje, que me está llamando el diablo con este tigueraje. ¿Aló? ¿Aló? Luis Miguel, ¿me entendiste? Con ese tigueraje. Llévalo, pero queremos soltar el dinero a un lado y ir a Dios como un santo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo usted quiere ir donde Dios? Dios no está persiguiendo santo. Dios no quiere santo en su camino. No, porque los santos lo usan para brujería y hechicería. Dios lo quiere a usted. ¿A quién? Se da como cosa. No, si tú conocieras a ellos, también vomitaría tú. Tranquilo, papi. ¿A quién es que usted le va a presentar a Dios ahora? Damari nunca quiso ir como ella porque tenía miedo de que Dios la dejara. La religión siempre quiso que nosotros fuéramos ante Dios porque la palabra dice, tenemos que ir con manos santas. Óyeme, todo lo que usted va a presentar, lo va a presentar con toda la sinceridad. Dios quiere corazones sinceros. Dios no quiere hipócritas que todavía quieren con tigueraje dominicano quererlo convencer a él. Por eso es que todavía nosotros queremos que la gente nos crea. Óyeme, a mí que no me crea nadie, ¿qué me importa? Usted no tiene que estar luchando porque le crean. Usted tiene que aprender, no a que le crean, sino a asumir. Asumir lo que le corresponde. Porque cuando usted está buscando lo que le crea, lo está haciendo donde realmente no le corresponde. Pero si usted se encargaría de que le crea a su esposa, a su esposo, a sus hijos, entonces está en el lugar correspondiente. Así que en Sion será bendecida y prosperada en el desierto. Todo el mundo tendrá que decir desde ese lugar que tu Dios te ha prosperado y te ha bendecido. Y acuérdense que Dios ya nos bendijo. Y lo que yo estoy haciendo ahora es dejando que esa bendición se manifieste. ¿Cuántas personas nos dicen a usted? Ay, hombre, tú sí has pasado cosas. Ay, Jesús.
Hay gente que quiere ir. Ay, Damari. Ay, Josecito, ese muchacho, Dios mío. Tanto que se esforzaba ese muchacho. Y ay, Señor, bendíceme lo que él no ha podido pegar una. Rey, esa niña cantaba más bonito unos coros. Ya ni canta. Amén. Ay, Dios mío. Mentira, diablo. No te necesito. Aquí yo te voy a demostrar de quién yo dependo. No dependo ni de caballo ni de jinete. No dependo ni de trabajo ni de profesión. Yo no dependo ni de fama ni de gloria. Yo dependo de Dios Padre que me ama. Hay muchos que están temblando porque en el desierto no les queda ningún tipo de credibilidad. Y te tienes que morir, tienes que perder todo, porque todavía está forcejeando por ganar algo. ¡Muérase! Vamos a pasar a tomar la cena. 40 días. Hacía hambre. En el desierto es donde, en tus necesidades, Damari, en el desierto es donde tú estás llena de necesidades. Producto, óyeme, pero no te llenas de necesidades porque Dios te puso a pasar necesidad. Ay, Eric, Ingrid, oye, tú no estás cogiendo pela ni pasando necesidad porque Dios te llevó a pasar necesidad. No, no, tú estás en el desierto porque tus dioses te quedaron mal. Ahora, tus dioses dicen: vuelve a mí, que te voy a parar de nuevo. Te voy a comprar un megáfono de los grandotes. El tuyo era chiquito, tengo uno más grande. Y tú así, vuelve a mí. Y ahí tú dices: no, yo lo voy a hacer conforme a lo que el Padre me ha enseñado. ¿Qué dijo el maestro? Escrito está. ¿Qué dijo? Por el manual de vida. Con el manual de vida que lo voy a hacer ahora. Tú lo hiciste con el manual de vida, todo lo que hiciste, José. Tú lo que hiciste, lo hiciste con el manual de vida o lo hiciste como tú quisiste. Entonces ahora en el desierto, todo lo que yo vaya a hacer, si es por el manual, no hay problema. Ahora, lo que es por el manual no es violación. ¿Entiendes? Es una riqueza. Pero si lo que viene no es por el manual. ¿Y cómo está llegando lo que está llegando a usted? ¿Por el manual o por... O por las entidades que quieren que lo haga ilegalmente? ¿Es por el manual que quieren que tengan la cosa? No. Jesús le dijo: escrito está. ¿Por qué no dijo: ora a tu padre para que te haga un pan? ¿No fue así que te dieron que no? Te dijeron: óyeme, conviértelo en pan. Tú no eres matatán. Ya tú sabes más que el pastor. Digo que no le hable a otro, háblale, hombre. No fue así que le dijeron. ¿Quién es él? Que no, que espérense. Sí, espérense. Sí, espérense. Espérense, espérense. Así es. ¿Por el manual o como tú quieres? ¿Cómo que tú lo quieres? Ahora, ¿cómo tú lo quieres? ¿Por el manual o como tú quieres? ¿Y cómo te están provocando? Como tú quieres. ¿Dame ni sabe cómo hacerlo? Eso con una pecosa se resuelve. ¡Pam! ¿Ya? Eso es lo que tú sientes. Una pecosa. ¿Cómo es que tú quieres hacerlo? Felicia. ¡Pam! ¡Ya! ¡Se acabó! ¿Qué tanto? ¡Pam! ¿Tú estás entendiendo? En la fuerza. ¿Cómo es que tú quieres hacerlo? En tu fuerza. Pero ¿cómo tú quieres allá? ¿Has decidido hacerlo por el manual? ¿Contra el qué? Eso con el mundo de esta iglesia. Oye, esa vaina por el manual ahora. Ahora por el manual. José, ven aquí. Ven, ¿para qué? Está grabado aquí. Acuérdate que yo lo grabo a ustedes para cuando tengan que ir a la justicia. Venga, José. Venga, reina. Yo lo grabo. Ah, tú no. Sí, no, que después salen con una corriente. Oiga lo que esa gente decía antes. ¿Entiendes? Cuando me quieren venir. No, porque él decía. No, papá. Búscame a Ale ahí, tal día. Habla, José. Lo que pasa es que estoy sentado y estoy pensando lo que te estás diciendo. Yo digo...
que en el desierto es la única parte donde el diablo dice la verdad. Porque lo que él le dijo al Señor era verdad. Sí. O sea, yo pensando, en nuestros desiertos, que no nos gusta, como dice Damar, y es una realidad, es donde el enemigo viene y dice, y nos dice cosas que son reales. Por ejemplo, él le dice al Señor, pero si tú le dices a una piedra que se convierte en pan, se convierte. Si tú le dices al Padre que te mande ángeles para que te protejan, él lo hace. Ahora, el problema está en que yo quiera satisfacer mis necesidades en el desierto, porque entonces se convierten en violaciones de los principios. Eso es lo que yo pienso. Realmente, el plan no es de la enseñanza, no es si el diablo dice verdad o no. José, acuérdate que todo lo que el diablo le propuso a Jesús fue ilegal, porque Jesús no tenía que convertir ninguna piedra en pan, porque no fue para eso que lo pusieron ahí. Todo lo contrario, es para no acatar lo que el diablo dice. Todo el tiempo nosotros no hicimos lo que decía el manual de vida. Por eso que Jesús decía, escrito está. Él no dijo, yo te digo lo que yo hice. No, no, lo que yo hice el manual de vida, diablo, esto. Entonces, nosotros nunca hicimos las cosas desde el manual de vida, sino como yo quise. Como yo quiero, como yo necesito. Autodependencia. Pero esa autodependencia, ¿entiendes? Se puede manifestar o reflejar de diversas maneras y de diversas formas. El plan de todo es esto, que desde el desierto, todo lo que usted va de nuevo a emprender para exaltación, glorificación, manifestación, ¿entiende? Será desde el manual de vida. O sea, no estamos diciendo que no vamos a quedar en el desierto. Todo lo contrario, yo le estoy diciendo a usted que usted va a ser súper prosperado y que va a vivir en sobreabundancia, pero desde el manual de vida, desde el principio, no desde el engaño. ¿Se acuerdan el carro del carro? ¿Se acuerdan? Ay, pastor, un carro, mire, el que yo quiero. El Camry del 2004, con el coso así, más chulo. Ay, ese, bien heavy. Lo único es que tiene un problema en la matrícula, que no sé qué, pero, óigame, en 200 mil pesos. Incluso, pastor, era blanco como yo estaba pidiendo, blanco. Oye, me tiene todo lo que ella le pidió a Dios, pero le hacía falta como un número en matrícula y estaba como borrado en el chasis. Pero yo entiendo que eso es de Dios. ¿Qué ustedes creen? Oye, me pidió que el carro sea blanco, que sea Camry, con la cosa así. Y 2004, y en 200 mil pesos. ¿Eh? Y tengo 190. Y hablo con alguien, me va a perder los 10 mil. Coño, por Dios. ¿No le dio eso? ¿No le dio? ¿Vamos a estar claro? Estoy a pie cogiendo lucha. Y de que tenga ese carrito, la gente del taxi me va a regalar un radio y voy con una moneda ahora en diciembre. ¿Es de Dios o no de Dios? Entonces, en el desierto vienen de todo tipo de ofertas, pero ilegales, fuera del manual y del principio. En este desierto, donde ya no hay dioses que dominan tu vida, todo lo que usted va a asumir, lo va a asumir, pero con principio. Con principio. Si tengo carro, casa, tenga prosperidad material o espiritual, todo tiene que ser bajo principio. Porque el desierto simplemente significa que ya nada me domina. Sé vivir no teniendo, como también sé vivir teniendo. Porque el desierto no tiene que ver que yo tenga en olla y que yo no tenga cuarto. No. Usted puede tener dinero y le va bien y paga todo muy bien y está en un desierto. Por el simple hecho de que ya usted no puede hacer las cosas como usted las hacía antes. Niños, tápense los oídos. Todos los niños, tápense los oídos. Tápense los oídos. Tápate los oídos. Tápense los oídos todos. Tápense los oídos, niños. Vamos, tápense todos los niños los oídos. Porque ya usted, tápense los oídos. No puede hacer las cosas como usted le daba su maldita gana. Ya, niños, quítenselo. ¿Me están entendiendo? Van a salir de ese desierto, pero con principio,
como Jesús, siendo el Dios, lo asumió. Y si él era Dios y lo asumió así, ¿quién usted carajo para no hacer lo mismo? ¿Quién carajo eres? ¿Eh? ¿Quién dijo ahí? Permiso. ¿Quién caray? ¿Eh? ¿Quién caray tú eres? Espérate. Atienda, diga. Por eso que se meten en el lío ajeno. Aquí, esa no es tu mujer, esa es una miembro del cuerpo. Y tú un preco. Pero no crean que fue el marido que se paró, fue la entidad. No me la maten. Dije, no la maten, esa desgraciada. Entonces, la prosperidad no alcanzará. La prosperidad, la multiplicación, la manifestación de Sión en el desierto será manifiesta. Nadie me quita a mí lo que me corresponde a mí. Si yo no tengo lo que me corresponde, no tiene que ver porque alguien tenga la culpa. El único responsable de que yo pueda ver lo que es mío soy yo. Si en esta manifestación que está dada proféticamente para esta casa, de una plena manifestación como cuerpo apostólico, no se da en tu vida, revísese. Satánico. Porque si con todo lo que usted escucha y se le enseña, con todo el amor y la dependencia, usted no aprende, usted ni al diablo oye. Usted es lo que un tiguerazo y una tigueraza que quieren manipular en religión, cubriéndose en un lugar para privar en Santica o en Santico. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el cuerpo y la sangre de Cristo. Creemos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y creemos que cuando participamos de la cena, estamos nombrando todos los reconocimientos por la cual ellas fueron dadas para los hijos, para los reyes, para los sacerdotes. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Tomamos todo el pan y el vino. Hoy todos nosotros reconocemos que no podemos venir a impresionarte. Hoy nosotros sabemos que tal como somos, tú nos quieres. Tal como somos, tú quieres que nos presentemos. Hacer tal como somos. Todo lo que va a suceder en nosotros viene de ti. Yo reconozco que yo fallo, yo falto. Yo reconozco que me falta mucho por aprender de ti. No vengo a impresionarte, Dios. No vengo a traer carita de santo, sino vengo a reconocer que la religiosidad me ha engañado. Yo sé que cuando pensaste en mí, fue tal como soy. Tú no pensaste en un ángel, sino pensaste en mí desde mi condición, débil, inconstante, inmaduro, con miedo, con temores, con mucha debilidad, con mucha incredulidad, donde muchas veces te he faltado porque no he creído a lo que tú me has enseñado. Hoy nosotros reconocemos que nos manejamos bajo mucha fuerza humana, nos manejamos bajo mucho sacrificio, queriendo impresionarte cuando tú sabes quiénes somos. Hoy no venimos a impresionarte con sacrificio, ni venimos a impresionarte con liturgia, ni con conocimiento. Venimos a decirte que realmente es hora de que yo te diga quién soy.
Soy la persona que he querido hacer muchos intentos para lograrlo y no he podido. Y que ya no vengo a querer lograr algo, solamente quiero que tú tomes el dominio y control de mi vida totalmente. Ya no vengo a manejarme bajo fuerza humana. Ya no estoy ni vengo a esperar que sucedan cosas extraordinarias, no. Quiero simplemente saber que tú me recibas tal como soy. Tal como soy, con debilidades, con mis mentiras, tal como soy, con todo tipo de engaño, tal como soy, reconociendo que he dado muchos intentos, he tenido, esperando ver si lo logro. Pero hoy no vengo buscando lograr nada. Hoy solamente he aprendido y he querido demostrar que tal como soy, tú siempre me has amado. Aunque la religión del mundo no me aprecie ni me valore, aunque yo mismo no me he valorado, porque he querido ser muchas cosas para impresionarte, pero ya yo sé que no puedo impresionarte. Dios, tal como soy, nos presentamos a ti, porque sabemos que de donde estamos es que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Por lo tanto, gracias, porque sé que de donde estoy, desde ahí, tú siempre me amaste. Enséñame a discernir, enséñame, quiero aprender de la riqueza que tú nos das desde este lugar. Saber manejar, administrar tanta riqueza que siempre he tenido, pero que no he podido ver por no venir ante ti tal como soy. En el nombre de Jesús, ninguna entidad de opresión, de mentira, ninguna entidad de engaño ni de espíritu de error tiene dominio sobre mí, porque reconozco que Dios, tal como soy, me recibe. Por lo tanto, hasta hoy, todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, de incredulidad, todo espíritu de inestabilidad, todo espíritu de miseria que ha querido desviarme del proyecto profético en mi vida, hoy yo renuncio totalmente y le digo que hasta hoy tiene derecho sobre mí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a entrar en el tiempo de la siembra. Escúchame bien. Hay personas, escuchen bien esto. Hay personas que están teniendo manifestaciones de miseria como nunca en su vida. Hay personas que están viendo manifestaciones de miseria como nunca en su vida. Pero, escúchame bien. Pero esas manifestaciones son producto a la confrontación de su posición. Yo dije, en pocas palabras, no se comporte como un inmaduro que en vez de saber que su posición es lo que está llevando que esa manifestación se esté manifestando producto a que se está desarraigando. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, en vez de ponerse triste porque está viendo mucha manifestación de miseria, alégrese porque es para afuera que va. Así que si te puede conseguirse el CD que dice, es para afuera que va, búsquenselo. El usted asumir tan poderosamente ha llegado a unos niveles donde la manifestación parece como que todo volvió para atrás. ¿A dónde está pasando eso? ¿Está todo para atrás? No. La manifestación de que parece que comenzó fue que se acabó. ¿Aló? ¿Qué yo dije?
lo que parece como que todo se fue para atrás, no, es que se acabó. Lo que parece como que inició fue que concluyó. Aló, contrale. Lo que parece como que, ¿y qué fue? No, ¿y qué fue? No, ¿y qué fue yo y el diablo diciendo? Al que yo dije, dijo, ¿y qué fue? Fue el diablo. ¿Qué fue que usted escuchó? ¿Qué usted escuchó? ¿Qué fue que usted escuchó? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Tú coge a él. Nadie se está conquistando para perder. Y nadie ha asumido esto para perder. Ahora escúchame, no porque usted viene asumió. No es que no se lo haya asumido. Porque escuchó 20 años, no, eso no tiene que consumir para nada. El asumir se manifiesta en un fruto. Asumir es aquel que da fruto. El que no da fruto no ha asumido nada. Ahora todo el que asumió, y con ese estoy hablando, no estoy hablando del que está viviendo consecuencias. ¿Aló? ¿Aló? No es a los que están por consecuencia. Yo eso ni lo conozco. Es más, tú me dices cuál es el y yo no sé quién es. Ahora, estoy hablando con los que asumieron y están desarraigando una línea sanguínea de miseria, de estancamiento, una línea donde las entidades tienen que explotar, porque ahora lo que va a surgir en ti, en tu línea sanguínea, nunca lo han visto. Nunca en tu generación se levantó alguien como tú. ¡Nunca! Que yo dije. Sin comer las uñas, que yo dije. No, hombre, no, vine tú. Nunca, mi hija. No. ¿Qué yo dije? ¡No! No hay autoridad. ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije, Libani? ¡Ah, hombre! Entonces son tal... ¡Dame, ¿y qué yo dije? ¡Se acabó! Le da pena decir eso. Tienen miedo. Es que no, es que... Y si no se da. Ella, aquella lo dijo porque lo sabe ya. Imagínate, ya no tiene nada que perder. Ya no tengo nada que perder. Nunca, mi generación, ¿qué fue? Ven, que lo dejamos desgraciado. Cuando sembramos, lo hacemos de dos formas. Atención. Cuando sembramos, lo hacemos de dos formas. O lo hacemos por lo que el Espíritu nos dice, o lo hacemos con mentalidad de reino. Elija. Elija. ¿Cuánto el Espíritu le ha dicho y no lo ha hecho? Pero sí queremos decirle, ay Dios mío, ayúdanos. Amén. Mira la situación que yo estoy pasando. Con ese tigueraje tú que querías engañar a Dios. Tigueraza. ¿Por qué tú no mejor le escuchas lo que él dice que tiene que hacer? O agarra y hace lo que dice la palabra, que lo como tú siembras va a cosechar, y siembra entonces con reino para que descoseche el reino. ¿Me cogí con ella hoy? No, me cogí con usted. Cuando sembramos, no tiene que ser dinero. A usted el dinero lo tiene tan loco y tan depresivo que lo único que usted sabe, que lo único que usted cree que necesita para sentirse bien o para lograrlo es cuarto. Es más, lo que aquí están esperando cuarto es lo que menos pudo conseguir. Porque su Dios cuarto no aparece. Su Dios dinero no aparece ni se deja agarrar. Y menos de un desgraciado misterioso como usted. ¿Aló? Sí, porque quiere cuarto, pero no quiere sembrar. Qué bueno. Cuarto fácil. Ah, pues vende droga. Porque todos lo quieren es religiosamente. Pero nadie quiere asumir principio. Ni escucha la voz de Dios. Pero mucho menos tienen una mentalidad de saber desatar lo que realmente tú quieres.
Porque por lo que tú siembras es lo que te va a desatar. Yo no puedo desatar una buena mujer si yo no estoy trabajando esa mujer. Barbarazo. Me a ti, a todito. No te preocupes. Ay, qué bueno. Quiero una mujer chula, heavy, nítida. Pero yo no trabajo esa mujer. ¿Eh? Un hijo heavy, que sea obediente y nítido. Es una pela eso. Oren por mí, por favor. Son tres que tengo. ¿Me están entendiendo? Seamos agresivos. Seamos gente próspera. Usemos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Usémoslo. ¿Cuándo tienen abrazo? ¿Cuándo tienen abrazo? Póngase de pie. Dale abrazo, mamá. ¿Cuánto tienen abrazo? Usen el abrazo. Bendigan. Desaten bendición a su pareja. Desaten bendición a sus hijos. Bendigan. Bendigan a los hijos. Bendigan. Creen atmósfera de reino. Creen atmósfera de bacanería, chulería, de armonía, de que se sienten contentos por estar todos juntos. Es que yo no tengo cuarto para desayunar. ¿Qué importa? Entrate a beso y a un desayuno de beso. Usted nunca contó un cuento. Haga un cuento sin el desayuno y hasta se le va a olvidar el desayuno. Hágalo largo hasta que llegue la comida. Es que le digo, son riquezas que usted tiene. Usted quiere un cuentito más grande que Rufino. ¿Eh? Pero seguro no se trata de un cuento en su casa. Entonces eso es, usa el cuento. Haznos el cuento en la casa ahora, papi. Casi toda la guerra que tenemos es más psicológica que otra cosa. Usted se ha hecho más guerra que el diablo. ¿Qué yo dije? Es usted que hoy se hace guerra. Todo el mismo se hace guerra. Ay, yo no tengo. Ay, verdad que en Navidad el 24 no tenemos con qué cenar. ¿Y a qué estamos hoy? ¿A qué estamos hoy? ¿A 14 de qué? Y eso no es en diciembre, el 24. ¿Y qué caray hace usted pensando en eso? Ay, Dios mío, hoy estamos a 14. Hoy estamos a 14 y no han llegado los chelitos de pagar la casa el 25. Pues mi hermano, hoy es 14. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero el no tener una declaración, el no saber asumir y con una mentalidad de reino y moverse en una dependencia, usted estancado y ha maldecido todo lo suyo. Es usted que está quedando todo. Si Dios me permitiera resolver su problema, lo primero que yo haría es sacarlo a usted del medio. Para ayudarte. Porque el mayor problema de que usted vea la prosperidad en su vida es usted. Caray, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy venimos rompiendo mentes incrédulas. Hoy nos levantamos con la incredulidad que yo tengo. Toda incredulidad, toda maldición de incredulidad que no permite que la riqueza que está en mí sea manifiesta. Padre, yo no vine a buscar nada. Yo quiero lo que ya tú me diste. Así que queremos sabiduría. Sabiduría para poder administrar lo que tenemos. Somos prósperos, somos ricos. Sabemos que ya estamos llenos de mucha gracia, pero tenemos que saber manejarlo para multiplicarlo. Óigalo bien. Hoy desatamos una palabra prosperidad para todo. Y es que la sabiduría que viene sobre ti te va a enseñar a multiplicar lo que ya tú tienes. Atención. Queremos sabiduría. Queremos sabiduría para multiplicar lo que ya tenemos. Repítelo. Queremos sabiduría para multiplicar lo que ya tenemos. Yo soy rico. Yo soy próspero. Y quiero multiplicar lo que ya yo tengo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sembrar todos. Así que comiencen a fluir, comiencen a trabajar, comiencen a hacer, comiencen a bendecir, comiencen a amar, comiencen a querer. Es ahora, sin nada que hacerlo. No esperes tener algo que para yo hacerlo. No, mentira. Lleva el desayuno a la cama, ahora que no hay cuarto, caray.
Ahora, multiplique esa riqueza. Yo no tengo nada. Con eso tú embromabas al diablo y a todo el mundo. Cuando se acabó, somos prósperos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Deje su teléfono que yo lo llamo. Nos vemos. Bendiciones.